Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando de Guayaquil, pero un Guayaquil diferente y al mismo tiempo conocido, un Guayaquil en historias en color. Está con nosotros Vicente Adum, él es coautor uh, de este libro maravilloso que nos va a traer a revivir, a hacer revivir la historia de Guayaquil. Vicente, bienvenido a Mesa de Análisis Arte y Cultura, en el canal de la Universidad Católica Ecuador entero. Quiere saber sobre este libro. Muchas gracias por la invitación, Karina. Cuéntanos un poco, digamos, cuéntanos todo, cómo sucedió, cómo decidieron hacer este libro. Eh, es básicamente historias en foto, ¿cierto? Sí, eh, es un libro de fotografía colorizada, uh -huh. antigua más o menos las épocas o los años son entre 1886 y 1929 aproximadamente 28 es la última la última foto eh, bueno ¿cómo, cómo nació esta idea eh, bueno Edgar Landívar eh, y yo somos eh, personas eh, historiadores aficionados muy, muy amantes de la historia eh, especialmente de Guayaquil eh, Edgar, además de eso, es eh, una persona que sabe de, de hardware, de software, y diseñó un, un software de colorización por medio de, de inteligencia artificial, uh -huh. sí. Y bueno, pues combinamos estas habilidades eh, y gustos por la historia y por la tecnología y salió este libro. Eh, la idea de este libro de, de Guayaquil, obviamente los dos somos guayaquileños y pues eh, conocemos algo de la historia. Local. ¿Cuántas, ¿Cuántas fotos hay acá? Eh, en el libro va a haber aproximadamente 85 fotos colorizadas del periodo que hemos conversado. Uh -huh. sí. uh -huh. Cuando dices en el libro va a haber, y es porque no existe en este momento de la grabación. Otra copia que esta que está haciendo súper primicia en el canal de la Universidad así Católica. Es, así es. Esto es lo que se llama. ¿Cómo, cómo lees? Un le boceto. Dice? Un boceto. Un boceto, solamente o sea, un boceto. Y el, el libro que va a salir en diciembre del 2020, ¿cierto? Es exactamente así. Eh, la, sí, por, la forma, el tamaño es ese. Ya. Ese que está ahí, pero el contenido pues va a ser mucho más amplio. Ahí habrá aproximadamente unas 15 fotos. Ajá. En la final hay 85 fotos con su texto, ¿no? Uh -huh. Mi parte ha sido. Eh, la, re, la investigación histórica y la redacción de los textos. Ahora, es interesante porque los dos coautores tienen una, una base más bien científica en cuanto a ingeniería, en cuanto a conocimientos matemáticos. ¿Qué tanto tiene que ver eh, algoritmos con fotos, con colorización, con animación? Bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver, eh, como, como lo sabes. Eh, eh, bueno, es necesario mencionar también que Paul Estrella es el coordinador editorial del libro, también es ingeniero, uh -huh. ¿sí? Entonces, y, y los tres somos empresarios. Entonces, este, esto lo estamos haciendo desde el punto de vista científico también, o académico y, y empresarial. Eh, ¿Qué tanto tiene que ver? Pues mucho. Es necesario saber de ingeniería primero para poder a, desarrollar el software que permite hacer eso de ahí. Entonces, definitivamente es importante. Ahora, eh, también hay que aclarar que no, hay, no es solamente una cuestión técnica, también hay una cuestión... Artística detrás de ello. Primero, porque. Y, y una cuestión histórica también. Todas las fotos que están en el libro son fotos eh, de negativos de placa de vidrio. Uh -huh. ¿sí? Recuerdo uno, eh, es más, tengo uno de la foto de, del matrimonio de mis papás. Ah, qué interesante, ¿de qué año? Eh, bueno, ellos. Imagínate, mi, mi mamá nació en 1923, mi papá ah, nació en 1925. Yeah. Eh, se casaron en 1948. Yeah, perfecto. Y es algo que en realidad muy pocos seres humanos han visto. Y es que estamos enseñados a ver un negativo de plástico, pero antes los negativos eran de vidrio. Así es. Uh -huh. Entonces no era solamente que el negativo, que el negativo, era la, la placa fotográfica era mucho más grande, por lo tanto podía captar mucha más información. El vidrio es perfectamente liso y por lo tanto la calidad de la fotografía es buena, o sea, es buena. Uno puede acercarse muchísimo cuando hace zoom en la computadora, ya luego de escanearla, y puede seguir viendo detalles y profundizando en la foto. Es una cosa impresionante. Uh -huh. eh, bueno, luego de eso, algunas placas de vidrio están rotas. Esas placas de vidrio escaneadas en la computadora primero son juntadas, ¿verdad? Uh -huh. se, se hace la, el resane de la unión, y luego recién pasa el algoritmo. ¿sí? El algoritmo les da una colorización. Es un algoritmo de inteligencia artificial que eh, compara contra una base de datos enorme de objetos y dice: Bueno, esto de aquí es un objeto, una persona, tiene que tener este color. Uh -huh. ¿sí? Le asigna el color, pero obviamente esto es una máquina. Uh -huh. ¿sí? Y después de la máquina. <risa> Interesante. <risa> y, es, es una máquina que asigna color porque, porque está. Un, es un, no digamos una máquina, me equivoqué en el término. Uh -huh. Es un. Es un algoritmo, es, que, es asigna un algoritmo color, que, sí. que asigna el color. Uh -huh. Ahora lo interesante de esto es que efectivamente, como hemos visto en, en, un, en un video promocional que tienen ustedes del libro Guayaquil Historias al Color, eh, el, la, la reacción, la reacción de historiadores como Jenny Estrada, como Melvin Hoyos que en realidad es que tú los ves y parece que fueran eh, niños levantándose sí. a, a, al, al, al juguete eh, deseado en Navidad. Es brillo en los ojos, es ver cómo ustedes logran efectivamente uh -huh. hacer revivir este Guayaquil de antes. Uh -huh. Sí, la verdad es que para mí también me fue, fue una grata sorpresa ver la, la, la expresión que tenían ellos cuando les enseñábamos esto, Víctor Hugo el sí, claro. Así es. Qué maravilla. Ahora dijiste sí. que se van hasta 1924 más Mil, o menos. 1886 Mil, es la foto más antigua. La más antigua y sí. de ahí hasta 1928. 28. Hay ciertas fotos que no es no es fácil precisar la fecha. Uh -huh. Pero por ciertas referencias que hay dentro de la foto, por ejemplo, el póster de la exposición de Barcelona del año 1929 o ciertos equipos eléctricos que hay uno sabe, uno puede saber qué qué fecha es los, por los modelos. Uh -huh. Sí. Es, es interesantísimo porque hay tanta historia de guayaquil y mucha de la historia de guayaquil lamentablemente se quemó se, bueno, se hizo humo sí. con tantos incendios uh -huh. eh, van a tener fotos por ejemplo del incendio grande de 1896 no no va a haber fotos del incendio pero sí de eh, los efectos del incendio se ven en casi todo el libro uh -huh. por ejemplo hay una fotografía de la plaza eh, de la plaza rocafuerte y el y el título de esa foto se llama Resurgit Ex Fabila, que uh -huh. significa resurgirá de las cenizas. Uh -huh. Hasta me emociono claro, al decir esto la, aquí. Absolutamente. Porque lo único que quedó en pie cuando fue el incendio grande en esa zona, pues no en, uh -huh, en, en uh -huh. donde está la Plaza Rocafuerte, fue el, el, el monumento, el monumento de, de Vicente Rocafuerte. Así exactamente. es. Entonces, si él está en una actitud pensativa. Sí, es muy doloroso. Sí. muy doloroso. Uh, 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 Vicente, regresamos en un segundito porque es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de canal 42 en UHF y Claro TV y canal 74 en TV Cable. No se vaya, no se vaya muy lejos. Ya regresamos con Vicente Adún que nos, cu nos cuenta sobre este Guayaquil en historias a color. Con nosotros estamos conversando con Vicente Adum. Él es uno de los autores, junto con Edgar Landíbar, de Guayaquil Historias a Color, un uh, libro de justamente la historia de Guayaquil contada en fotos a color. Ahora, hablando de color, debo suponer que, que debe haber habido algún tipo de proceso de retoque o, o la, la máquina, ¿Qué, qué parte hace la máquina, qué parte es usted, ustedes. ¿Y ese que fueron ustedes mismos? ¿Fue alguien más? ¿Cómo fue? Luego de que la foto sale, está colorizada al salir del algoritmo, el algoritmo eh, selecciona colores eh, muy ocre, uh -huh. muy color ocre. Uh -huh. eh, entonces, y, y, a, y en ciertos casos se equivoca eh, con, con el resultado, o aparecen personas a las que nosotros les llamamos zombies, no las coloriza. Uh -huh. Entonces, es necesario realizar eh, una coloración manual de eso de ahí de eso, eso se ha encargado Edgar uh -huh. y esa es la parte más complicada eh, y más demorada en el proceso de restauración en realidad no uh -huh. asignarle colores realistas otra cosa por ejemplo en muchas de las fotos muchas de las fotos son tomadas en el interior de locales comerciales claro. sí uh -huh. y atrás hay afiches promocionales pósters productos bueno parte de la investigación es averiguar qué eran esos productos y en muchos casos ha sido posible encontrar de afiches y productos el original, una foto original del afiche, y se ha, se ha colocado los colores originales. Eso no lo hace el algoritmo, eso claro. fue manual completamente. Ahora, Entonces, cuando estás hablando manual, estás hablando manual a través de la computadora los claro, sistemas a través de, de computación. De, uh, y en cuanto al desarrollo en sí de la foto, por ejemplo, algo, algo por el estilo, es, es en papel de foto normal, ustedes también hicieron esa parte. Eh, porque esto, digamos, es, esto es técnicamente una de las páginas que va a ir aquí, sí, ¿cierto? Uh -huh. uh, al momento de desarrollar esta foto, eh, eh, pregunto, ¿vamos a ver a Edgar o a Vicente en un cuarto oscuro, negro? No. no. <laughs> o sea, cu cuéntanos cómo no, no, es el proceso. No, las la fotos eh, eh, son del INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio C Cultural. Ellos hicieron el proceso de, de escaneado, ¿sí? Y nosotros estamos utilizando, trabajando sobre su... Su trabajo también, uh -huh. ¿no? uh -huh. Uh -huh. Ahora, mencionas que viene la parte escrita. Uh -huh. Y es es interesante y en realidad es plausible saber que hay ecuatorianos que están uh, juntando las ciencias exactas como la ingeniería, como las matemáticas, eh, cosas que tengan que ver con, con al algoritmos y fórmulas con esta parte de la, de, de la ciencia social, con la historia, con la investigación histórica. Eh, eh, ustedes ya tenían conocimiento histórico cuando se, eh, se metieron a cada uno, pero supongo que con cada foto vas aprendiendo algo más. Así es. Uh -huh. Creo que me, me respondiste un poco la, 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 pregunta. la pregunta. Sí, uh -huh. eh, en efecto, nosotros teníamos conocimiento ya de la historia. Eh, esto es una afición que en mi caso en particular nace muy joven. A los ocho años yo empecé coleccionando monedas y ya recapitulando me doy cuenta que a los nueve, diez años yo estaba leyendo libros de historia numismática, por ejemplo la historia numismática de Carlos Ortuño, uh -huh. probablemente no entendía la mitad de lo que leía, pero son cosas que se van quedando en la cabeza de uno, que el Banco Comercial Agrícola, que el Banco del Ecuador, que... Eh, el cambio al patrón oro, que la, la, la institución del Sucre en 1884, son cosas que se van quedando en la cabeza y es una afición que se desarrolla a lo largo de la vida, que uno va leyendo y aprendiendo mucho más. Eh, uno de mis temas favoritos es el ferrocarril ecuatoriano y sobre eso tengo una amplia colección de fotografías y he leído muchas cosas y estoy preparando un libro para el futuro, eh, solo que va a tomar mucho tiempo en salir sobre la historia de las locomotoras del Ecuador. Eh, pero, evidentemente, al hacer una investigación como esta de aquí, tan profunda, porque al ver, al, al escribir un texto de una de estas fotografías, como precisamente la uh -huh. que está en la primera uh -huh. página, que es la, ese es el, el interior del almacén de Lorenzo Toews, ¿no? Uh -huh. no la de la regata, sino la del almacén de Lorenzo Toews, hay tantas cosas ahí y es tan, tan buena la calidad que mientras uno más va haciendo zoom, más se va sintiendo dentro de este, de este lugar en realidad. Entonces eh, se profundiza en la investigación histórica también. Obviamente, yo sabía de la existencia de Lorenzo Tous, uh -huh. pero no sabía sobre los productos que él traía, eh, su background, eh, de dónde había venido. Él es, 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 es mallorquín de, 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 de España uh -huh. y. Y bueno, qué productos, qué tipo de productos vendía, las relaciones políticas y económicas que había alrededor de él, todas esas cosas son que obviamente se han aprendido durante In, la investigación. Interesante, conocí a Lorenzo Tous ah. al eh, una persona pero fabulosa e interesantísimo de conocer, pero ¿sabes que a, a pesar de que Pero perdón, el, discúlpame, debe ser el Lorenzo Tous El Lorenzo hijo, Tous pues, hijo. Sí, Ahora, de todas maneras estoy hablando que cuando cuando te estoy hablando de que Lorenzo Tous en más o menos 1990 y algo ya tenía como 90 años, el que uh -huh. te digo, sí. o sea, es el hijo, pero de, de, que de todas maneras ya es bastante mayor. que Ahora, dentro de las fotos que se ha visto en general en, en Ecuador, esta de aquí me llama mucho la atención, es una foto que casi no la encuentras, y es, eh, ¿qué es? Una, una gabarra no. semejando el parque. Eh, eh, centenario con, la, con una réplica de la, de la estatua de los próceres. La columna de los próceres se inauguró en 1918. Ajá. Y alrededor de esto, la, la fiesta del centenario uh -huh. de, que se dio en 1920 fue mucho más sonada y mucho más festejada que el bicentenario. Uh -huh. eh, se inauguraron monumentos, plazas, hubo eventos, eh, se lanzaron múltiples libros. Eh, y esto de aquí básicamente es una regata por la inauguración de la, uh -huh. de la columna de los próceres. Qué ¿sí? maravilla. O sea que esto de aquí es del, de 1918 19 -1920. o 1920. 1918, 1920. Esa foto lamentablemente no tiene una fecha exacta. Uh -huh. Y un problema ahorita ha sido eh, la falta de la, de la apertura de la hemeroteca de, del diario El Telégrafo, que está cerrada por el, temas comprensibles de la pandemia, ¿no? Claro. Eh, de la epidemia. Entonces, claro. no eh. se puede acceder a cierta información. Esa es una de las fotos que tiene. Que no tenemos fecha que este exacta. Que es una foto maravillosa. Pero ¿Sabe? te comento una cosa, disculpa que te interrumpa. Por, por otro lado, hay ciertas fotos en las que es posible conocer no solamente el día exacto en que se tomó, sino la hora exacta en que se tomó la fotografía, porque hay relojes que revelan esa, esa información, calendarios y relojes en las fotos. En las fotos. Que misma. solamente se puede ver al zoom, zoom, zoom. Oye, aquí está la información. Qué absoluta maravilla. Ahora, mencionaste justamente eh, la, eh, la frase... Con Vicente Rocafuerte, pero acá también podemos tener algo de, de, de una interesante pregunta. Aquí dice: A glimpse of the river front in Guayaquil. Mm. Esto de aquí es, eh, es alguna foto de alguna. Plan. De algún documento. Si ves en la parte inferior, uh -huh. dice GQ. Uh -huh. Esa foto la tomó John Horgan, que era el fotógrafo oficial de, de la GQ, que es la Guayaquil and Quito Railway Company. Uh -huh. Entonces, eh, esta foto, no recuerdo de memoria exactamente la fecha, pero me parece que es aproximadamente 1902. Y hay una cosa particular ahí que muchas personas que han visto esta foto me dicen: ¿Qué es esto que está en medio de los dos cerros? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Eso de ahí era el hospital militar. Que no es el hospital Luis Bernaza ni el hospital General, que es lo mismo en realidad. Este era el hospital. Militar, una cosa que estuvo, un, un hospital, un edificio que estuvo ahí arriba, más o menos hasta un, poco, uno, un, un poquito más después de un eso. Un poquito sí. más después de eso. Es momento de hacer una última pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesa de @ucsgrtv.com o enviarnos sus comentarios también a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vayan muy lejos, que estamos aprendiendo muchísimo acá con Vicente Adum y su libro Guayaquil Historias a Color. Ya volvemos. Hay un lugar en el centro del mundo en donde el río se junta con el mar, en donde las horas se hacen minutos y sientes que allí te quieres quedar. Es aquella perla que brilla en la noche llena de jarana y de amistad, con calor humano que te funde el alma con nuevos amigos de verdad. Déjame llevarte por el manso río. El eco de la risa te regala una sonrisa y el viento gritará, bienvenido a Guayaquil. Guayaquil y su río. Vicente Adum, estas fotos son una belleza, son una preciosura, porque aparte vemos esa pujanza, ese comercio, esa fuerza que, que, que da no solamente, obviamente, la energía eléctrica a través de, 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 de lo hidráulico, sino la fuerza de vida que te, va, te da la actividad náutica. Bueno, sí. Eh, hay una sección del libro eh, completa en la que se conversa, bueno, en la que se muestran fotografías y se escribe sobre el río, básicamente, y es la primera sección del libro. La narrativa del libro más o menos va de esa manera. No hablan primero del río, del malecón, uh -huh. y luego habla del comercio, que básicamente el comercio y la banca estaban en la calle Pichincha, y luego va pues reflejando edificios públicos hasta llegar a, a la industria al final uh -huh. y la gente también está reflejada. Eh, una de esas fotos es la que estábamos viendo hace un momento del cuerpo de bomberos. Uh -huh. eh, sí, justamente es, de eso quería conversarte, pero hablas tú de la narrativa y tienes ahí algo que me encantaría que si nos puedes, nos puedes leer acerca de la narrativa que, hablas, eh, que se ha utilizado en este libro de Guayaquil, Historias a Color. Claro, déjame leerte un texto. Uh -huh. eh, no es un texto típico, este más bien fue un texto atípico en el libro, eh, es un poco más histórico el libro, pero me, en esta foto en particular quise escribirla como un paseo. La foto muestra el municipio de aquel tiempo que se llamaba la Casa Consistorial, y, y pues, eh, pero está visto de norte a sur, se ve el malecón, entonces déjame leerte, la, la foto se llama Un Paseo por el malecón en 1886. Imagino por un momento que puedo viajar en el tiempo y aparecer alrededor del año 1886 para dar un paseo por la calle del Malecón, que para ese entonces no había recibido todavía el nombre de Simón Bolívar. Empezando en la intersección entre Malecón y la calle del Correo, actual calle Aguirre, caminando hacia el sur sobre los rieles del ferrocarril de la Aduana y evitando la tentación de realizar la travesura de mover la palanca de cambio de rieles que se encontraba en el bordillo de la acera, miraría hacia la izquierda y podría ver el resguardo de la aduana, que había sido inaugurado en 1885. Unos metros más al sur, luego de pasar por la entrada del muelle fiscal, donde la bifurcación de los rieles llevaba hacia el muelle, estaría la capitanía del puerto rodeada por el verdor de frondosos árboles. Hacia la derecha, antes de llegar a la boca calle de la llamada calle de la Aduana, actual Clemente Vallén, estaría ubicado el ruinoso edificio de la antigua gobernación, en cuya planta baja operaron por algún tiempo la aduana y la escribanía de hacienda. Y en cuya planta alta funcionaban la gobernación, la tesorería, la corte de apelaciones y otras dependencias públicas. Podría aprovechar para comprar el periódico La Nación en el puesto verde de la esquina, pero no tendría ni medio centavo de sucre para hacerlo, ni el tiempo para leerlo. El tiempo parecería pasar más lento en este Guayaquil del siglo XIX, pero el reloj público de la torre de la Casa Consistorial, actual Palacio Municipal, me recordaría cual conejo de Lewis Carroll que ya son las 11 de la mañana y que debería apurarme. Qué belleza, uh -huh. qué belleza. Es casi que meterse en el libro de Alicia en el País de las Maravillas e irnos a este Guayaquil eh, de hace tanto tiempo que, que sigue siendo este Guayaquil nuestro. Tenemos justamente unas fotos que me parecen pero bellísimas del cuerpo de bomberos de, de, y que... Eh, primero que nada, mira las bombas de bomberos, o sea, la, nada que ver con los carros bombas que tenemos ahora. Eh, y aparte de eso, el cuerpo de, el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es el primer cuerpo de bomberos que tiene Latinoamérica. De la misma manera, Guayaquil eh, es la primera eh, base para un consulado americano en Latinoamérica. ¿Qué sientes tú al saber que esta gente estuvo ahí peleando los bomberos, lo, lo, los incendios? Eh, de casi todos los un, años. Un enorme respeto, uh -huh. es lo primero que pienso, y admiración uh -huh. hacia esta gente que no tenía los medios tecnológicos que tenemos hoy en día para luchar contra los incendios y sin embargo fueron capaces de dominar muchos de los incendios que, que hubo aquí en, en, en Guayaquil. Eh, hubo desastres, hubo catástrofes, como el incendio de 1896 y otros, el de 1902. El 1902, claro. Pero sin embargo muchos otros pudieron ser controlados gracias a la acción del Cuerpo de Bomberos de de Guayaquil, uh -huh. esta foto de aquí muestra un, eh, un carro destroyer, que era uno de los nombres con los que lo conocían, que básicamente es un cañón monitor sobre ruedas, montado sobre un chasis con ruedas, que sirve, que servía pues para apagar los incendios uh -huh. disparar cañón de agua Imagínate. ¿sí? la belleza. compañía es la compañía número 20 si no me equivoco, del cuerpo de bomberos eh, claro, porque tienen ahí en el casco justamente el número 20, frente al almacén de Frugón y compañía esto quedaba, eh, esta es la calle El Malecón, si nos vemos, esta es la calle El Malecón, y hacia acá estaría el muelle del ferrocarril en esa época, uh -huh. ¿no? que también era una estación. Hablando así. de ferrocarril, entonces también deben haber tal vez algunas fotos del, del tranvía, o no llegaron ya las fotos del tranvía? Por muelle? supuesto, sí. hay una foto del Bueno, en algunas fotos aparecen tranvías, pero hay específicamente dos fotos en las que se habla del tranvía. La una es en Pedro Carbo y Vélez. Ahí sale un, pro, un tranvía de la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica. Y en varias fotos aparecen eh, carros urbanos eh, eh, y también el, eh, el, los tranvías eléctricos de Elfe. Pero también hay fotos de locomotoras. No, no podían faltar fotos de locomotoras right. siendo nuestro, también de Edgar, también es un tema muy, eh, que, que le encanta el tema del ferrocarril. Uh -huh. Edgar y yo eh, nos gusta este tema. Y salen fotos de locomotoras. Eh, pero industriales, por ejemplo de, del ingenio Rocafuerte, sino no, no las fotos del ferrocarril eh, eh, nacional, el Heiku. Claro, es que cuando, cuando pensamos en, eh, en el río también tenemos que pensar en, en los ingenios, eh, en eh, la fuerza que hay detrás del cacao, del azúcar que se transportaba, las gabarras. Las, eh, el malecón lleno de árboles de almendras uh -huh. y me pareció interesante lo que le diste que casi te daban ganas de poder mover la sí. palanquita verde sí. para hacer eh, algún, alguna travesura, travesura alguna travesura <laughs> es absolutamente maravilloso y sabes otra cosa que estaba viendo también la parte de los sombreros y las vestimentas mira tú uh, eso debe ser una de las fotos eso que salió debe ser una de las fotos del, del hipódromo es del hipódromo uh -huh. sí y de hecho déjame comentarte que ahí sale la primera reina de Guayaquil susana rosemena y pues la, la corte sí, de ella las otras chicas que participaron en, la, en el primer concurso de reina de guayaquil qué maravilla sí. vicente adum muchísimas gracias por estar con nosotros estás totalmente invitado cuando sea que quieras ojalá que pronto esté tus siguientes libros y gracias. de corazón de parte de todos los guayaquileños de corazón que entre paréntesis guayaquileño no es el que nace, el guayaquileño nace donde le da la gana. ¿no? De todos los guayaquileños te agradecemos por esto, que es en realidad un legado histórico para Ecuador entero. Gracias, Muchísimas doctorado. gracias Vicente Adum, él es coautor de este libro maravilloso que está por salir en diciembre del 2020, que se llama Guayaquil, historias a color. Por mi parte, nos encontramos en una próxima edición de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.